Los santiagueses medirános a un rival invicto que esta noche debuta en Euroliga. Moncho estudiará o Barça vendo partido 2 azulgrá ante o Panathinaikos. Ver xogar o Barcelona Panathinaikos e ademais adestrados por Sito e Xavi, pois mellor que mellor, vai a ser un partidazo seguro e vou a disfrutalo como adestrador e como profesional. Non perder balones, eso va a ser fundamental, ¿no? Fundamental. E mejorar nuestro rebote, ¿no? Son un equipo que tiene una transición defensa-ataque. Yo creo que ahora mismo son los más rápidos de la liga, y eso, bueno, pues como cometas errores y pierdas balones y no tengas dureza, pues te penalizan en 2 segundos. Moncho Fernández conta con todos los jugadores en condición, sin molestia alguna. Con 2 victorias no petos, galegos saben que ante o Barcelona pues teñen moito que gañar e pouco que perder. Queremos ser competitivos hasta el último cuarto y si ahí tenemos oportunidades, aprovecharlas, ¿no? Eso no cambia, pero para poder llegar ahí vivos, más que control del ritmo, yo creo que ese control de las pérdidas y de los errores no forzados, eso será básico. Un encontro exigente ante un rival invicto, no que os compostelan se agardan da la sorpresa. O Barça xoga este venres Euroliga fronte ao Panathinaikos. Para Radovich, o cansanzo acumulado podería beneficiar. Para Radovich, o compostelan se agardan da la sorpresa. O Barça xoga este venres Euroliga fronte ao Panathinaikos. Para Radovich, o cansanzo acumulado podería beneficiar o Obradoiro. Un Radovich que, malia ser unha das novas fichases, xa está completamente integrado. Me encuentro muy cómodo desde el principio, desde pretemporada, todo el rato me gustan los sistemas y creo que me adapté muy bien y estoy aprovechando bien eso. Ellos están jugando en Euroliga en viernes y ojalá que se cansen mucho, que jueguen 2 prórrogas y algo. si encontramos nuestra oportunidad, claro que vamos a cogerlo, pero es un rival muy duro, muy bueno, con mucha calidad y hay que jugar bien.